Hola chicos, aquí Carta de Cadena, estamos de vuelta con el The Witcher. Hoy me parece que vamos a ir a base de contratos. Más que nada porque ya sabéis que vamos a necesitar bastante dinero para poder terminar la armadura de la escuela del grifo. Y bueno, ya dejé el contrato puesto y todo, así que solo tenemos que ir hacia allí. Me parece que tenemos el contrato en las islas Skellige. Además, si podemos subir los siguientes dos niveles que nos hacen falta para equipar la armadura, mejor que mejor. Y aún así, me parece que aún nos faltaba algo de dimerita, ¿no? El resto de materiales ya los teníamos arreglados, pero la dimerita. A ver. Mapa del mundo. Islas Skellige. Geralt had to face Aradin, but could only hope to beat him with the help of friends. The Wild Hunt could be defeated with exceptionally powerful magic, so Triss and Yen set out to reconvene the Lodge of Sorceresses. Avalach, too, began to lay plans of his own. The Elven Sage decided to erode the King of the Hunt's support in his own realm. With Geralt in tow, he ventured through other worlds to the city of Tir na n'Iad. There they found Aradin's viceroy, Gels. Gels had been a loyal subject of the Alderfolk's previous king. When he learned Aradin was a regicide, he agreed to help defeat the usurper. Por cierto, ya sabéis que hemos empezado ya con el canal de Twitch, ¿no? Ayer tuvimos ya el estreno. Y para todos aquellos que aún no lo hayan visto, que sepáis que voy a empezar una nueva aventura con Skyrim. Pero bueno, de momento centrémonos en lo que toca. A ver, antes de eso, voy a meditar que se haga de día. Pues fijaos, 84 monedas. In the Isles in the olden days. Greetings, Watcher. Hear about the missing miners. Might be able to help. What happened? Well, we'd heard tales of silver in the northern hills, and seen as coins needed to ready longships for raids, we sent a few lads to see how much truth was in the tales. And, well, they've yet to return. Y a ver, ¿la recompensa de cuánto es? Buah, eso es casi nada. Vamos a ver si podemos subir a 350. Vale. Qué fiera. ¿Y qué tal 300? Tampoco es tanto. Might not be much silver in the hills, but there are monsters. Thank you, what? Hay que ver cómo se pone. Salud. A ver si al final voy a haber pillado un resfriado. Buah, pues por ese precio tenemos que hacer como una docena de contratos. Mínimo. Estamos tomando la ruta rápida, como quien dice. Ey, eso es un... Ah, no, pensaba que era un...
Tesoro protegido. No, me pensaba que era un lugar de poder. Bueno, espérate, espérate. Digo, porque si se trata de un tesoro protegido, sigue siendo un tesoro. No, pero esto igual tiene... Ah, ahí está la entrada. Pues venga, vamos a entrar. No sabemos qué tipo de bicho habrá aquí dentro. No hay nada. Pensaba que habría que entrar por aquí para llegar a la zona del tesoro. No sé, es curioso. Vamos a centrarnos de momento en la recompensa. Nos hubiese ido bien. ¿Eso es un gigante? No, un cíclope. Pues nada. Demasiado esfuerzo y poca recompensa. Miner's camp. Could find some clues. Not so fast, Roach. Vamos a desmontar. Sardinilla, no me lo estás poniendo fácil. Pues nada, media vuelta. Footprints. Human. Yet a rich vein. Something went wrong. Algo salió mal. Bueno, eso está claro. ¿Eso deben ser lobos? Wounds caused by a blunt instrument. Rib cage smashed in. Con algo en romo. Someone crawled through here with a broken leg. Wind didn't fell these trees. Something else did. Something big. Pues a lo mejor al final nos enfrentamos a un cíclope o a un gigante, ¿eh? Igualmente. Ah, creo que son trolls de montaña. A ver si se puede razonar con ellos. Cara, está duro. Talk? But you come. Or call you wham-a-wham like this? Exactly. Why do you wham-em? Things in wolf troll house. Trolls say outmans, but they wham-a-wham troll rocks. So, esta es una variante de troll que no había visto nunca. Parece que tiene como cristales rojos que le dan capacidades. A ver, entraron en la casa de troll y les dijo, fuera. Pero ellos pegaron a troll de piedra y troll de piedra les pegó a ellos. Me hace falta el dinero, realmente. Pero siempre soy del tipo de... Si el monstruo no hace daño, no matarlo. Y él realmente lo único que ha hecho ha sido defenderse.
From what you say, they were asking for trouble. I'll let it slide this time. But kill any other humans, and I'll come back and cut off your head. Understand? No. Words are words, many. Hurt head. Let me try again. Wham a wham man's again. I'll swish a swash a swunk you. Oh. No more troll wham. And this man take for be good man. Oh, me ha dado algo. Swish a swash. ¡Eh! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¡Dios, vaya hostias que mete! Tendré que irlo quemando a base. Claro, es que no sé si se ha puesto agresivo por lo que se ha hablado o porque aún tenía el efecto de que le iban quitando vida y ha interpretado que le estaba atacando. Está claro es que no me voy a destrozar la espada golpeándolo. De hecho, seguramente la espada ha bajado un montón la durabilidad solo por los golpes que le he dado en el cascarón. ¡Sigue vivo! Saliva, corazón, piel de troll, Caroline. La Caroline la voy a poder vender bien. Pero se me hace raro porque se supone que he visto como que le daba algo al Geralt. Pero al final... nada. Sí, me imaginaba que habría algún cofre o algo. Negociadora, bosque de Maribor superior. Y los pantalones de caza, bueno, los puedo vender también. Me darán nada, 4 monedas, como quien dice, pero... algo es algo. Estos picos también los voy a poder vender. ¿Y eso? Dead. Just dead. No me digas. Extensive bruising and abrasions, broken bones. Quemaduras. Al final, ¿qué tipo de troll era ese? Porque... me he enfrentado a bastantes trolls de piedra, pero esa variante era la primera vez que la veía. También es verdad que muchos contratos de Skellige no los he hecho. Vamos a hacerle caña a Sardinilla, que no nos entre en pánico por los lobos. No, dirección contraria. Aunque de hecho, podemos ser aún más rápidos.
Y listo. Si en la aldea tienen algún armero o herrero, le venderé la espada, los pantalones, los picos, los cráneos, de todo. Mira, un comerciante, perfecto. Tell me, lads, where are you sailing this time? Kerak, it's about what they're to sell. Would very well be your luck. Let me have a... A ver. Toma pico, toma pico y toma pico. Los pantalones también fuera. Y el pico también. A ver, ¿cuánto me dan por la espada? 316. Bueno, pues resulta que al final no se salió tan mal. Me la voy a guardar, porque si se la vendo a un armero, no, a un herrero, sí, me dará bastante más. Hemos tenido una ganancia de unos, digamos, 600 descontando la reparación del arma. Not too many foreigners in the Isles in the olden days. Greetings, Watcher. Found your miners. They went in a troll's cave and started mining while the troll was home. Did any? No. Troll won't be any more trouble though. Small comfort. Still earned my reward. Yeah, here. Safe journey to you. 300, ¿eh? 200 puntos de experiencia. Bueno. Algo es algo. Vale. A ver cómo vamos. Nos hacen falta... Uf. Poco menos de 800 de experiencia para subir al 33 y queremos llegar al 34. Contad unos 2000... No, 2000 no. Unos 3300 de experiencia, más o menos. En fin. A ver, contratos de brujo. ¿Qué más tenemos por aquí? Hijo desaparecido. Nivel 29. El más buscado de Skellige. Un dragón. Este es 35, un poquito demasiado alto. Mira, tenemos uno perfecto, 33, hermano desaparecido. En el desarrollo de su profesión, un contrato prometió una generosa suma de dinero a cambio de localizar a un individuo desaparecido. No, voy a hacer... Esto es de nivel 29 y 28. Más que nada porque me imagino que a la que tengamos quizá una subida de nivel, estos de aquí ya no nos van a dar casi nada de experiencia. Vamos a ir con... Hijo desaparecido. Oh, de hecho no está tan lejos. Vauxhall. Ah, ¿qué debe ser? ¿Esas ruinas de allí? Ah, es verdad que aquí me cargué un oso. Sí, parece que son esas ruinas. Vale, a ver qué encontramos. Vale, yo estoy viendo un monstruo.
Vaya castaña. ¡Venga! ¡Ese toro! Ya, eso es problemático. No. Ran off to its lair to lick its wounds. Need to track it down. Only the entrails. Fussy. Y la guarida. Tiene que haber ahí una pista. Ran this way. Vale, habrá que dar la vuelta. ¡Ve! ¡Cuidado! Ah, no digas que tendría que haber bajado por ahí. A ver. Cross to the other side. O sea, me has hecho dar la vuelta para volver por donde he venido. Míralo. Te encontré. ¿Qué hace? Ah, se le quedan los cuernos clavados. ¡Oh, toro! ¡Toro! Venga, vaya castaña. Ahí, no hay que darle tiempo. ¡La finta! ¡Un golpe! ¡Otra finta! Y golpe y golpe. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Anda! ¡Tiene tres ojos! Par de orejas. Y... ¡bien! Otra espada. ¿Qué puedo vender? Sacamos aquí el cuchillo legendario, capaz de cortar cualquier cosa como si fuera mantequilla caliente.
yellow tunic. Must be Ove. Avenged those boys. There's that at least. ¿No hay nada más por aquí? Nosotros venimos aquí, ¿no? Sí. Esta era una de las zonas donde estaba la armadura del grifo. Bueno. Uy, a ver. Bueno, el corte se ha hecho como se ha podido. Lo que para este caso me parece que, como ya teníamos negociada la recompensa, no voy a poder pedir más. Aunque espero que en su momento pidiera más. ¿Qué tengo que ir por ahí? No, por aquí. Me quedo atascado. Parece que tenemos una misión por aquí. A ver, ¿qué es lo que quiere este hombre? ¿Quién sabe? Igual encontramos otra misión con una buena paga. Lothar. Mind if I interrupt? Nay. My prayers are in vain anyways. Hear you're having trouble with a curse. I am. Look, see it lying there? A horse head on the pole? That's... A nithing. Kind of curse, seen this before. They're nothing to scoff at. Can bring misfortune, even death. Aye, and the name carved upon it is Tialva. My firstborn. Boy's feverish, grows weaker by the day. I fear I'll bury him before the next moon. Tried to lift the curse myself, but no luck. I can help you one of two ways. First, I can try to convince whoever put up the nithing to lift the curse themselves. Second, I can deflect the curse back on whoever cast it by writing their name on the shaft. Either way, need to know who's behind this. But I don't trouble no one. Don't know a soul who'd wish it upon me. Mm-hmm. Guess I gotta investigate. El knitting. Vale. Hay que tomar nota porque si el nivel es bueno, luego vamos a hacerlo. En cuanto cobramos la recompensa. Whoa there, Roach. Vale, desmontamos. Greetings. Any tidings? Bad ones. Your son's dead, killed by a fiend. All I could do was avenge him. I told him, son, nothing good ever came out of Pharaoh. Stay home. Your time will yet come for adventures and glory. Your reward. This gold brought me no luck. May it serve you better. Vale, ¿de cuánto es la recompensa al final? ¡Hey! Ahí está. 300 de experiencia. Y 320 con... Oye, pues... He hecho bien, de hacer primero estos contratos. Vamos a ver si puedo conseguir algún ingrediente extra para el tema de las pociones. Greetings. Greetings. Mind if I have a look?
A ver, alquimia. ¿Tenemos algo que podamos hacer? Sí, parece que podemos hacer un aceite. Aceite ahorcado mejorado. Bueno. ¿Y el superior? Anda, también. Vale, en cuanto al resto, veamos. Rubedo. Rubedo y albedo. Vale, veo que sí que tiene rubedo. O es una piedra. Es una piedra de vino. A ver. Brionia. Salitre. No, no parece que tenga ninguno de los dos. Vale, a ver qué más. Un ojo de Necker. El páncreas. Este necesita la versión anterior. Vale, de aceites no podemos hacer ninguno. Bombas, extractos podemos hacer. El extracto de demonibestia. Pues venga. Sustancias alquímicas. Ah, mirad, aquí tenemos albedo. Claro, pero necesitamos gaviota blanca. Y para hacer la gaviota blanca necesitamos bastantes alcohol. Diferentes, cuatro diferentes. Solo para hacer uno. Vale, y de bombas, algo así fácil que podemos conseguir. Bueno. See ya. Fairly well. Vale, a ver. Misiones. ¿Esto estará en secundarias en el meeting? Sí. Ah, es de nivel 14. Bueno, entonces sigamos con los contratos de brujo. Esta vez iremos a por el dragón. You need more time in the Isles. Ah, aquí está. Es de noche, bueno. Vamos a meditar un poco y así ya de paso recargo las golondrinas. A ver, ¿pero este de aquí? Sí. Looks like rain. Oh, a witcher. You're about the dragon, I reckon. Tell me about this. You don't know. What kind of monster slayer are ye? It's got scales, wings, claws. Claro, claro. ¿Recompensa? ¿Cuánto? Let's talk about the reward. Bueno. ¿Qué tal si me das una bonificación de 50? It's a lot. Oh, podría haber pedido un poco más. So be it. Thanks. Witchers don't usually kill dragons, but I'll look into it. Two brothers, Askel and Nilis, went out to hunt, turned into prey. Wounds, so horrible. Even I went weak in the knee. Fascinating story, I'm sure, but I'm more. Look for yourself. Family's only now preparing the boy's funeral. Their corpses still lie in their home. A los muertos con respeto. Que sí, que sí. A ver. Parece que tenemos que hablar con ella para poder echar un vistazo. Well, well. Another come to gawk at the dragon's victims. Perhaps I should start charging for the pleasure. Perhaps. I wouldn't pay you, though. See enough corpses in my line of work.
I'm a Witcher. Here because I took the contract for that dragon of yours. Oh, forgive me. I didn't know. How can I help? Where were the bodies found? In the glade past the river. The lads, they liked that place since they were tykes. They'd go there to catch hares. Vale, ¿y las heridas? Might not be easy for you, but I have to look at their injuries. At least you asked me permission, not like the others. If it'll help you kill the beast, fine, do as you will. That's everything for now. Thanks for your help. Veamos qué tipo de heridas tiene. Claw marks, bite marks, but no fire damage. Interesting. Un momento, si no hay fuego. Un momento, si no hay fuego, no es un dragón, es un coliendido, ¿no? ¡Vamos! ¡Yay! Pretty weak dragon. Couldn't lift a cow. Just tore it up and left it here. Pues sí, sin siquiera poder levantar eso. Quizá no un coliendido, pero es uno mucho más pequeño. Cow's blood might lead me to the lair. Bones shattered, fell from high up. A nest. A fork tail's looks like, but it's empty. No point waiting. Gotta rustle up some bait. Hay que preparar un cebo. Un momento. Si no es un dragón, ¿me pagarán menos? Ya sabéis que hay algunos contratos que después de acabarlos surgen algunas cosas inesperadas. Por ejemplo, uno de los contratos que hay al principio, al pagaros, dice: ah, lástima, ese iba a ser el dinero para la la boda de la hija. Entonces os dan la opción de: vale, pues quédate tú con el dinero, o no, he hecho mi trabajo, págame. So will you help with the dragon, or not? Found your dragon's nest. But I'll need bait to kill it. A sheep, for instance. Ah, I see. I'm gonna stuff it with sulfur. Another ally of the brave little shoemaker. No, I'll manage without sulfur. Just need a sheep, unseasoned. Fine. There's one I can give you. A bit mangy, but it'll do. Know how to get a sheep to move where you want? Gotta drive it like a sheepdog. Go at it from the left, it'll go right. Oh, genial. Go at it from the right. Una de mis actividades favoritas. If dogs have figured it out, think I'll manage as well. How do you call a sheep? Here, sheepy, sheepy. Hey, sheep, come here. We got us a fork-tailed hunt. Giddy up, sheep. Move along. Venga, tira. Ey, ¿dónde vas? Tira, por ahí. Bueno, un poco rebelde, pero parece que ya va pillando. Tira. ¿Está aquí? ¡Míralo! ¡Ven aquí! Oh, cierto.
Ay, no, esto no. Inventario. Aceite para dracónidos. Constructos, vampiros. Ah, aquí está. Casi. Ven aquí. A ver si te crees que te vas a escapar. Vuelve aquí. ¡Ay, que te cito! ¡Bien, otra espada! Go on, sheep. Go frolic. You've earned it. A ver qué es lo que pasa al final con la recompensa. A ver qué dice. So will you help with the dragon or not? Solved your problem. And that it? Tell me more. Did the dragon breathe fire, spit venom? Sí, y tenía escamas doradas. Venga, voy a intentar tomarle el pelo. Yeah, and it had golden scales and smoke poured out its ass like it does out of a chimney. Just like the skulls say it. You've earned your reward. ¿Se lo ha creído? Hand, but I'll just take the coin. Oh. Bien, hemos subido de nivel. Ah, pues solo nos faltan 2000. Con hacer 10 misiones. No, 10 misiones sería pasarse. ¿Unas 7 misiones? Más o menos. Lo que pasa es que, claro, ¿qué subo yo ahora? Esto lo tengo al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Bueno, podríamos subir este. Bueno, lo de devolver fechas me interesa también. Y tenemos acumulado 1200. No está mal. Voy a marcarme ya la siguiente misión. No, aquí. Anda. Al igual tenemos suerte, resulta que es este de aquí. Oh, qué potra. Then nothing. Never you mind. This here's a job for a witcher. Uy, uy. As you wish. A ver, ¿qué está pasando aquí? A beast. It attacked me. Me and my comrade. We'll gut the fucker. Aye, but not us. The witcher. Why bother the witch man? Like as not it were a pack of wolves. They got you so afeared, you shat yourself and sword specters. Let me round up a few sturdy lads and we'll... Won't be needed. The Witcher will help, right? You shan't let us down. Tienes mucha insistencia en que sea un brujo, ¿eh? Dumb as stumps. ¿Por qué no quieres ayuda de los lugareños? That hunter, could he be right? Maybe it was just wolves.
I knows what I saw. Besides, who's he to say? Those Drummond blackguards don't know shite from shoelaces. That particular blackguard was wearing on crate colors. You sure about that? Sure than sure. Doesn't matter. That lot's not to be trusted either. Monsters attack me. I need a witcher, not some hunter. Aquí me huele algo raro, ¿eh? Primero no quiere ayuda de nadie más. Tiene que ser un brujo sí o sí. Y ahora ni siquiera reconoce las ropas de los lugareños, cuando él mismo es uno. O al menos parece uno. A ver quién es. You from Pharaoh? Come a long way. That just happened. Came to Firsdal to trade a load of hides from Svorlag. Svorlag? Thought you were from Pharaoh. Svorlag's on Speakerog. Well, you see, first I sailed from Faro to Svorlag. Traded some loot from the continent for hides there, then came here. Faro to Speakerog to Ardskellig. Roundabout journey. I hadn't much choice, had I? A merchant sails where the trade's good, not where it's close at hand. No sé, a mí me huele que aquí hay algo raro, ¿eh? Fine. What's this about? Tell me. Me and my mate were on our way here to Firsdal with a cart full of hides. Suddenly we heard a screech. Our horse got spooked, started kicking, and then monsters jumped out of the bushes. My mate drew the short straw. They got him first. By some miracle I managed to get away. What kind of monsters? Nekuks, no doubt about it. What? Pickers? ¿Qué es un picker? You know, sharp claws, animal skulls on their heads, attack in swarms. Nekers. Neckers? Yeah, Neckers! Near 20 of them. So will you help? Will you kill the bastards? That road needs to be clear. Aim to travel it again soon. Hablemos de la recompensa. Don't know. You lost your transport, so I don't see how you're going to pay me. And I don't work for free. I've coins set aside. I'm sure we'll agree terms. How much would you ask? Lo quiero todo. Como me huele muy raro, voy a pedir 400. Venga, pam. A fair price. So, how will it be? Espera, ¿en serio? No me lo creo. Aquí hay truco. Esto huele muy mal. Pero venga, tengo curiosidad. I'll help you. Grand. Knew a witcher wouldn't let me down. Not like some waffly prick from Clan Drummond. Or Clan Drummond. Tú sigue inventándote nombres. Good luck, witcher. Fare you well. Wait. Where should I look for you? What? Once I finish, where will I find you? Oh, here. Meaning in the tavern nearby. I'll await you there. Fine. See ya. Me huele a, no a chamusquina, me huele a carbón quemado mezclado con cosas que mejor no digo. Bueno chicos, lo dejamos aquí. Ya resolveremos esta situación tan rara en el próximo vídeo. Dejadme abajo en los comentarios qué creéis que está pasando. Vuestras teorías. Ya sabéis, like si os van gustando los vídeos. Compartid, suscribíos si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Cuidado, chaval. Nada, que no aprende. Y que decía, así, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribíos, activad la campanita. Y recordad de nuevo que ya me he estrenado en Twitch y que de vez en cuando voy haciendo por ahí directos de otros juegos. Además de que empezaré una nueva aventura de Skyrim. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Encadenaos a mi canal.